Dietrich Peltz fue un destacado piloto de bombarderos, teórico del ataque táctico y el general más joven de la Wehrmacht, en su caso de la rama de la Luftwaffe. A pesar de ser menos conocido que famosos pilotos de caza, su influencia fue enorme, lo mismo que sus cargos y honores. Esta es su historia. Nacido en 1914, Peltz ingresó en la todavía Reichswehr en 1934 en la rama del Ejército de Tierra, donde se mantuvo como ciclista durante un año. Sin embargo, es de suponer que no le resultará muy atractivo este destino. De ahí que en 1935 solicitó y fue admitido en la Escuela de Guerra de la Luftwaffe en Dresde, realizando su entrenamiento de vuelo en la Escuela de Piloto de Charles Baddel. Allí se unió al escuadrón Stuka 162 Himmelmann, el 20 de abril de 1936, aún como teniente y convirtiéndose en 1937 en ayudante del Grupo 1 de este mismo escuadrón. En mayo de 1939 fue nombrado capitán del escuadrón número 1 Stuka 76 y el 15 de agosto de ese año escapó por poco del famoso desastre Noihama, en el que durante un ejercicio de maniobra 13 Ju 87 veces estrellaron contra el suelo en pocos minutos debido a la intensa niebla terrestre. Por otra parte, durante la campaña polaca realizó 45 incursiones y en la ofensiva occidental Dirigió temporalmente el tercer grupo del escuadrón. Durante la campaña francesa, volvió para entrenar con el Ju 88 y fue transferido al KG-77 en agosto de 1940. Voló 70 misiones diurnas y nocturnas en la batalla de Gran Bretaña, incluidas operaciones especiales atacando objetivos específicos. Después de su misión, 130 en total como piloto de bombardero en picado sobre Polonia y Francia, así como piloto de bombardero sobre Gran Bretaña, recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro en octubre de 1940. El 12 de marzo de 1941 recibió el mando del segundo grupo del KG-77. Con esta unidad se trasladó a Oplus Oriental en junio de 1941 para la Operación Barbarroja, y durante la primera semana de la invasión apoyó al Grupo Norte atacando la línea ferroviaria Leningrado-Moscú. Sin embargo, sus actitudes fueron más allá del combate, ya que jugó un papel decisivo en el desarrollo de técnicas de bombardero de precisión. Realizó su misión de combate número 200 el 12 de julio de 1941 y fue trasladado en septiembre al alto mando de la Luftwaffe para ser escuchado sobre sus argumentos respecto del bombardeo táctico. Tras un breve periodo destructor en Italia, regresó al combate en octubre y en diciembre recibió las hojas de roble en el propio cuartel de Hitler en Rastenburg. En otro orden de cosas, a lo largo de los primeros meses de 1942, realizó pruebas en Noruega y el Mediterráneo con cohetes de precisión sobre objetivos seleccionados, táctica de la que era un firme defensor. De hecho, la bomba Fritz-10 y el Heinzsche HS-293 fueron probados por él y puestos en juego durante y después de la invasión aliada del norte de África en noviembre de 1942. Por otra parte, sus cualidades no pasaron desapercibidas para el alto mando en una etapa de necesidad de líderes natos, por lo que en enero de 1943, y ya con el rango de teniente coronel, fue nombrado inspector de bombarderos, cargo que mantuvo ocho meses. En este cargo, el mariscal Guerin lo interrogó sobre el uso del avión a reacción ME-262 como bombardero. Peltz le señaló a Guerin que sería muy difícil apuntar una bomba y le explicó que el ME-262 no era adecuado para el bombardeo en picado y en vuelo nivelado. Por supuesto, Guerin, baje presión para presentarle a Hitler un bombardero rápido capaz de evitar los cazas aliados, se enfureció por su evaluación. Pels continuó explicando que el problema de permanecer en formación durante el mal tiempo anularía aún más el efecto del bombardeo, y argumentó que el Me 262 se utilizaría mejor como un avión interceptor. En cualquier caso, es conocido que no se le dio el uso apropiado al Me 262 a pesar de las advertencias tanto de Pels como de Adolf Galland, con lo que la Luftwaffe perdió una gran oportunidad de revertir parcialmente la situación frente a los bombarderos aliados. Por otra parte, en marzo de 1943 surgió la idea de revivir la ofensiva de bombarderos alemanes contra Gran Bretaña combinando todos los recursos de bombarderos disponibles bajo un solo mando, en este caso, de Pelz. A tal efecto, se le concedieron las espadas a su cruz de caballero en julio de 1943, y le asignaron seis escuadrones completos y otras unidades, todas agrupadas en el noveno cuerpo aéreo, que mandó Peltz de octubre de 1943 a noviembre de 1944. En este sentido, y para premiar su trayectoria, el 1 de mayo de 1944 fue ascendido a general, convirtiéndose con 29 años y 11 meses en el general más joven de la Wehrmacht. Durante este tiempo dirigió la Operación Steinbock, de enero a mayo de 1944, conocido también como Baby Blitz, que terminó con grandes pérdidas para los bombarderos alemanes sobre Inglaterra. Aunque era muy consciente de la debilidad de sus fuerzas, después de la invasión aliada de Normandía, las fuerzas de bombarderos, ya en gran parte mermadas, tuvieron que volar en misiones de apoyo al ejército de tierra en el frente de invasión. Belt, que por entrenamiento y experiencia era un experto en bombarderos, pero admirado por hiller por su eficacia en el cumplimiento de las órdenes, se convirtió en comandante del segundo cuerpo de cazas que entró en acción durante la ofensiva de las ardenas, en particular durante la operación "bodenplatte", en concreto un intento de obtener superioridad aérea sobre el frente. por otra parte, para contrarrestar la abrumadora ofensiva de los bombarderos aliados contra Alemania, Pelts abogó por la idea de embestir a los bombarderos estadounidenses. El concepto requería pilotos de combate jóvenes y leales al régimen, pero relativamente mal entrenados, y que se ofrecieran como voluntarios para estas misiones suicidas. Por sorprendente que parezca, 80 estudiantes pilotos se ofrecieron como voluntarios. Estos fueron entrenados para el ataque de embestida en Stendhal, Cerca de Magdeburg, con la idea de usar más de mil a la vez. Finalmente, solo se pudo reunir 183 casas, que derribaron 23 bombarderos aliados, perdiendo 133 aviones en abril de 1945. Los últimos dos meses de la guerra, Pels dirigió la defensa aérea de Alemania. Tras la contienda, trabajó para la empresa Telefunken y murió en el año 2001. Finalmente, Peltz, que se convirtió en fanático del régimen, aunque nunca perteneció al partido, no solo fue el general más joven de la Wehrmacht, sino también un personaje central de la Luftwaffe, cuyas tácticas de bombardeo táctico fueron ampliamente utilizadas durante años. Hábil, inteligente, aunque algo irascible, mantuvo siempre la confianza de Hitler, la envidia de Gering y la admiración de pilotos de caza como Galán, Barr. okuprinski